Bien, buenas tardes. Bueno, hoy en Revista de Revistas voy a presentar un artículo publicado el año pasado, ¿sí? Mi nombre es María Luisa Mesta, residente del primer año de hematología. El artículo seleccionado se titula Profilaxis antibiótico universal puede no ser necesaria en pacientes con sangrado agudo varicial, ¿no? Como les mencionaba, un artículo del 2020. Bien, a manera de introducción, bueno, como sabemos, el sangrado por varices es una complicación potencialmente mortal de la hipertensión portal, ¿no? Asimismo, estudios realizados en cuanto al antibiótico profilaxis, refieren que esta profilaxis antibiótica se asoció con tasas significativamente más bajas de infección bacteriana, mortalidad y resangrado, ¿no? Este es un estudio realizado en el 2011. Asimismo, otras guías recomiendan, por su parte, el uso de antibiótico profilaxis en pacientes cirróticos con hemorragia por varices u otras hemorragias gastrointestinales, ¿no? Y finalmente, pues, observaciones recientes refieren que la profilaxis antibiótica universal ya no es necesaria en el caso de pacientes con hemorragia aguda por varices, ¿no? Como vemos, hay diferentes postulaciones que, bueno, en el transcurso del tiempo se han ido modificando. Entonces, el objetivo de este estudio es reevaluar la eficacia de la profilaxis con antibióticos en pacientes cirróticos con hemorragia por varices. Importante mencionar que en este estudio definen a la profilaxis con antibiótico como una o más dosis de un antibiótico administrado en pacientes que no tenían evidencia de infección bacteriana dentro de las 48 horas posteriores al ingreso al hospital. Bien, en cuanto a la metodología, este es un estudio observacional retrospectivo. La muestra final está conformada por 150 pacientes cirróticos que ingresaron en el Hospital Central de Kurashiki entre enero del 2012 y diciembre del 2016. Dentro del criterio de inclusión está el presentar una hemorragia aguda por varices. Y dentro del criterio de exclusión, el presentar una infección manifiesta o una neumonía aspirativa al ingreso. Importante mencionar que también, bueno, todas las pruebas desarrolladas en este estudio fueron de dos colas y que los valores de P por debajo de 0.05 son considerados como estadísticamente significativos. Bien, ahora, en cuanto a los resultados, en la primera tabla vamos a hablar sobre las características basales de los pacientes con y sin profilaxis antibiótica. Se pueden observar en la parte superior, del promedio del total de 150 pacientes, que es la muestra, el 77.3% fueron varones y además la media de la edad de los pacientes estudiados fue en promedio de 62 años. Asimismo, del total de los pacientes, en promedio 30.7% fueron los que recibieron antibiótico profilaxis. Si pueden observar en el recuadro de la parte inferior, vemos también que ellos han considerado dentro de estas características basales el estadio del CHAIPU, ¿no? Categoría A, B o C. Asimismo, podemos notar que tanto en el grupo de profilaxis como no profilaxis, el grueso de los pacientes estaban localizados en la categoría B, seguidos de la categoría C y finalmente un menor grupo o un menor porcentaje en la categoría A. También es importante mencionar que ellos no solamente determinaron el score del CHAIPU, sino también el MELD, ¿no? Y en este estudio determinaron de que el puntaje en promedio del CHAIPU fue de 8 puntos y el puntaje en promedio del MELD fue de 12 puntos. Bueno, importante también mencionar en la parte inferior que aproximadamente sacando, bueno, sumando los porcentajes, el 50% de los pacientes estudiados ya tenían al menos un antecedente de haber tenido sangrado varicial. En cuanto al valor del P, pues se puede concluir que todas las características basales de los pacientes, tanto de los tratados con antibióticos como de los del otro grupo, no fueron significativamente diferentes. En el siguiente cuadro hablamos de los hallazgos endoscópicos y de la cantidad de sangre transfundida en pacientes con y sin profilaxis antibiótica. En la parte superior, en el recuadro que está marcado, podemos notar que después del ingreso, todos los pacientes, excepto dos de ellos, fueron sometidos a una endoscopía de emergencia dentro de las primeras 24 horas. O sea, del total de pacientes, solo dos no fueron sometidos a una endoscopía de emergencia. Además, dentro de los hallazgos endoscópicos, el 40% de los pacientes presentó un sangrado activo y del total de pacientes que evidenciaba una alteración, el 74% de los pacientes fueron sometidos a una ligadura endoscópica de varices. Ahora, los procedimientos endoscópicos controlaron en la mayoría de los casos el sangrado y solamente hubo un porcentaje de fracaso de menos del 2%, ¿no? Que representa únicamente a dos pacientes del total de los que fueron sometidos a este procedimiento. Bien, debido a la disponibilidad de procedimientos endoscópicos de emergencia y a la alta tasa de éxito que se refleja en este estudio, ningún paciente tuvo necesidad de recibir fármacos vasoactivos para la hemostasis. Finalmente, en cuanto a la cantidad
de volumen de glóbulos rojos que necesitaron transfundir a estos pacientes, el promedio fue de 2 unidades por paciente. En el siguiente cuadro, evaluamos las tasas de infección bacteriana, mortalidad, resangrado y reingreso en pacientes con y sin profilaxis antibiótica. En el primer ítem, hablamos de la infección bacteriana intrahospitalaria. Es importante mencionar que en este estudio, el diagnóstico de una infección bacteriana se realizó sobre la base de evaluaciones clínicas, mas no requirieron la detección de microorganismos. Dentro de la infección bacteriana, bueno, se detectó solamente 5 pacientes, y de estos 5, los diagnósticos principales fueron una infección respiratoria e infección del tracto urinario. Bien, además de que en estos 5 pacientes con hallazgos de infección intrahospitalaria fueron tratados con éxito. En el segundo ítem, en el que hablamos de la mortalidad intrahospitalaria, se produjo en aproximadamente 6.7% del total de los pacientes, que equivalen a un total de 10. Bien, la principal causa de muerte asociada en este caso fue de hemorragia gastrointestinal persistente. Finalmente, tanto en el tercero como el cuarto ítem, hablamos de un resangrado dentro de las siguientes 120 horas. Solamente se presentó en 2 pacientes del total. Y en el cuarto ítem, en cuanto a la readmisión por emergencia en los siguientes 30 días, solamente fue evidenciado en 16 pacientes del total y la principal causa de reingreso por emergencia fue el resangrado. Evaluando el valor del P, pues ninguna de las tasas de estos criterios de valor diferente, ya sea en el grupo de los que recibieron antibiótico profilaxis versus los que no recibieron. En este estudio, los autores consideraron pertinente, para hacer frente a factores de confusión que podrían encontrarse, analizar factores asociados en cuanto a la infección bacteriana intrahospitalaria a la mortalidad hospitalaria mediante un análisis de regresión logística multivariante. ¿No? En este caso, primero vamos a ver el análisis multivariante de los factores de riesgo asociados a una infección bacteriana intrahospitalaria. Si se fijan en el recuadro de la parte superior, la función renal alterada en este estudio, determinada por una creatinina por encima de 1.2 miligramos por decilitro, sí fue un factor de riesgo significativo de infección bacteriana intrahospitalaria, ¿no? Con un P de 0.02. Sin embargo, la profilaxis con antibióticos se asoció con una tendencia hacia aumento en el caso de la tasa de infección bacteriana intrahospitalaria. Es decir, que más bien podría tomarse como que podría producir como un riesgo en vez de un beneficio, ¿no? Con un P de 0.08. Ahora, en cuanto al análisis multivariado de los factores de riesgo de mortalidad hospitalaria, en el recuadro de color rojo al final vemos que el P sale de 0.51, lo que refiere pues que no hubo una relación entre la mortalidad intrahospitalaria y la profilaxis antibiótica. Sin embargo, si se fijan en los recuadros de color naranja, la insuficiencia renal, bueno, ya definida anteriormente como una creatinina por encima de 1.2, la presencia de carcinoma hepatocelular, la hipotensión al ingreso catalogada como una presión arterial media menor o igual a 65 y la no realización de una ligadura endoscópica de varices sí fueron factores de riesgo significativos e independientes de mortalidad intrahospitalaria. Bueno, como discusión, en cuanto a las diferencias encontradas de este estudio con estudios anteriores, en cuanto a las tasas de infección y resangrado, pueden ser debidas a algún progreso en el tratamiento endoscópico frente al sangrado varicoso agudo. Este estudio incluso menciona que la baja incidencia de la infección bacteriana en este estudio podría depender en cierta medida de la hemostasia que se logró en la mayoría de los casos con los procedimientos endoscópicos inmediatos, bueno, y exitosos, porque, como les mencionaba, la tasa de fracaso fue bastante baja, ¿no? Asimismo, puedes mencionar que la accesibilidad a hospitales con habilidades endoscópicas y protocolos de tratamiento establecidos van a variar enormemente entre países y regiones. Ahora, otras de las preocupaciones en cuanto al antibiótico profilaxis son la resistencia antibiótica, resistencia a fármacos, la infección por Clostridium difficile y la toxicidad por los mismos fármacos. Dentro de las limitaciones de este estudio, cabe mencionar que al ser un estudio retrospectivo y que la prescripción de los antibióticos en los pacientes dependía exclusivamente de la decisión de los médicos tratantes de ese entonces, pudo haber habido un sesgo de selección. Asimismo, bueno, hay un desequilibrio en cuanto al número de pacientes con y sin profilaxis antibiótica. Para tratar de manejar ese desequilibrio, los autores evaluaron variables sobre las características basales de los pacientes y llegaron a determinar que no existían diferencias significativas entre ellos, ¿no? Como las tablas que les mencioné anteriormente. Si bien es cierto, el tamaño de la muestra fue pequeño, pues en total 150 personas que participaron del estudio, ellos también en este estudio llegaron a determinar que el poder para detectar la diferencia estadística entre los grupos con y sin antibiótico profilaxis fue un 93%, que creyeron suficiente para evitar el error tipo 2. Y finalmente, en cuanto a las limitaciones, una de ellas también es que la posibilidad de no detectar episodios menores de infección bacteriana habría tenido
poco efecto en cuanto a los resultados de supervivencia de los pacientes. Como conclusiones, la primera de ellas, la profilaxis antibiótica, en este caso, según este estudio, en pacientes con cirrosis y hemorragia aguda por varices, no tiene mejores resultados de infección bacteriana, mortalidad, desangrado o tasas de reingreso. Como segunda conclusión, las tasas de dichos resultados en este estudio fueron sustancialmente más bajas, incluso sin profilaxis con antibióticos, que en las tasas publicadas anteriormente en otros estudios. Y esto podría deberse a mejoras en cuanto al tratamiento o al manejo de la hemorragia por varices mediante procedimientos endoscópicos, ¿no? Incluso se menciona que se ha encontrado que la ligadura endoscópica de varices esofágicas es mejor para el control inmediato de la hemorragia que los fármacos vasoactivos o la escleroterapia por inyección endoscópica, ¿no? Y finalmente, como tercera conclusión, que las recomendaciones para la profilaxis antibiótica universal en pacientes con hemorragia por varices deberían reconsiderarse. Bien, en esta diapositiva les muestro dos tablas. En la parte superior hablamos de la morbilidad más morbilidades más frecuentes en el tópico de emergencia y en la segunda tabla de morbilidad en hospitalización de medicina interna. Esta información ha sido tomada del análisis situacional de salud del 2017 del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Como vemos en la primera tabla, en cuanto a la morbilidad en tópico de emergencia, bueno, la primera causa de morbilidad por en tópico fue el dolor abdominal y el dolor no especificado, ¿no? Dolor abdominal no especificado. Y la segunda causa de ingreso por tópico de emergencia es la hemorragia gastrointestinal no especificada. Entonces, pues vemos que la demanda la morbilidad a nivel de tópico por esta patología que hemos conversado hoy día, pues es bastante alta, ¿no? Incluso viéndose un predominio hacia el sexo femenino. Ahora, en la tabla de abajo, en cuanto a la morbilidad en hospitalización diaria de medicina interna, dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en hospitalización está tanto la cirrosis hepática como la hemorragia gastrointestinal también inespecificada. Ahora, la cirrosis hepática ocupa el sexto lugar en cuanto a las 10 primeras causas. Y bueno, con esto corroboramos pues que, si bien es cierto, nosotros lo vemos día a día, pero bueno, datos estadísticos sostienen esto que nosotros lo vemos a diario, que pues tanto la cirrosis como la hemorragia gastrointestinal pues son causas importantes, ¿no? De hospitalización y de mantenimiento de la hospitalización en el caso de los pacientes. Y creí también conveniente mencionar este tema porque pues es un tema que deberíamos conocer y manejar para ver qué cosas podríamos mejorar en cuanto a la terapéutica de los pacientes. Finalmente les presento esta tabla también tomada de la CID del 2017, ya específicamente en cuanto a los procedimientos del servicio de gastroenterología que realizaron en este año. Como pueden fijarse, la entoligadura de varices esofágicas se presenta al menos del 4% del total de los procedimientos realizados por gastroenterología, seguida del argón plasma en 1% y por debajo del 1% está en la esclerovaresis esofágica. Entonces, ahora, en cuanto a la aplicabilidad, bueno, creemos que sería necesario y aplicable en nuestro medio debido al alto número de pacientes con ingresos de este tipo de patologías por emergencia y al alto grado de morbilidad en hospitalización. Asimismo, creemos importante debido a que se disminuiría la posibilidad de resistencia antibiótica y se reduciría el consumo de insumos hospitalarios innecesarios. Ahora, importante también en este tema de la aplicabilidad, conocer el grado actual de la accesibilidad y de la eficacia del tratamiento endoscópico dentro de las primeras 24 horas de una hemorragia aguda varicial en nuestro hospital, ¿no? Porque son datos que, bueno, no he podido conseguir. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Ok, Marolis, gracias. A ver, en realidad en el objetivo no se menciona, pero definitivamente es casos, ¿no? En pacientes que llegan con cirrosis, con hemorragia por varices, iniciar profilaxis con antibióticos, obviamente para prevenir algo, resangrado. Carol le mencionó, además del resangrado, el tema de la misma infección, ¿no? Por lógica, y sobre todo en un tema de medicina, lo que se busca primero, ante todo, en cualquier enfermedad, es que el paciente no muera, ¿no? El paciente no fallezca, por múltiples complicaciones, ¿no? De acuerdo en que los pacientes con cirrosis pueden tener múltiples complicaciones, fallecen de varias cosas, sangrados, infecciones generalmente. Entonces, ¿qué quisieron ver en este artículo? Era eso, ¿no? Cuando uno empieza a leer algo, empieza a leer una investigación, o una revista, un artículo, tiene que tener claro el objetivo, porque si no, todo lo que leen después no lo van a entender. Realmente lo siguiente es lo que sigue la metodología, es cómo voy a lograr, si efectivamente logras ese objetivo, y de ahí vienen los resultados, ¿no?
¿sí? Me permite confirmar ese objetivo o descartar, ¿no? Entonces, en la tabla de resultados, ahí está la primera, ¿no? Es efectivamente tres cosas, ¿no? Hasta cuatro cosas, ¿no? Es infección, muerte, resangrado y rehospitalización, ¿no? Reingreso. Ahora, ahí no lo diferencian como reingreso por qué, ¿no? Si reingresó por sangrado, reingresó por infección, reingresó por otra cosa, ¿no? Porque no lo diferencian, ¿no? No sé si la metodología lo especifica. Y según este cuadro no encuentran diferencias y en base a eso concluyen, ¿no? ¿Cuál es la conclusión del estudio, Giancarlo? La conclusión en general es que no hay una diferencia significativa en relación a la disminución de casos de infección o de mortalidad ante el uso de profilaxis antibiótica en pacientes con hemorragia de origen varicial. Ya, en otras palabras, ¿cómo lo podrías decir? En palabras para que entienda un alumno de medicina, un paciente en todo caso. Que el utilizar o no antibiótico profilaxis no va a disminuir la mortalidad o el riesgo de infección del paciente. Bueno, has quitado solamente la palabra estadísticamente significativo. Ya, a ver, ¿qué significa profilaxis? Significa que es alguien que no ha desarrollado infección, ¿no? Así. Hablando de antibióticos, ¿no? Obviamente, si alguien tiene infección, estamos hablando de otro capítulo. Eso hay que tenerlo claro. Pues, teóricamente es alguien que no tiene infección. Entonces, viene por sangrado. Por ahí a alguien se le ocurrió, dice, puede haber aumento de mortalidad, ojo, si es que yo no doy antibiótico, y la mortalidad puede ser más por infecciones. Entonces, alguien hizo ese estudio, entre comillas lo demostró, y de ahí salió todo este tema. Antes de seguir analizando estos resultados, ¿alguien ha tenido en estos cortos 40 y tantos días en el hospital algún paciente con cirrosis hepática con sangrado digestivo? Sí. Ya. Y de esos, ¿a cuántos le dieron antibióticos? Obviamente no llegando con infección, ¿no? Como profilaxis. ¿Todos? ¿Ninguno? ¿La mitad? Doctor, buenas tardes. Justo ahora en pabellón, en 10B, tenemos un paciente con cirrosis hepática que durante la evolución en pabellón presentó un sangrado. Uh-huh. Ya. Tuvo una hemorragia digestiva alta. Ya. ¿Pero has tenido otros? Algunos en emergencia, pero el que tenemos ahora es él. Y bueno, no le iniciamos antibiótico profilaxis. No le iniciaron antibiótico. Ya. Ya. O sea, en tu internado, por ejemplo, nunca habías tenido algún paciente que le habían indicado. Bueno, sí. Incluso dentro de las indicaciones de gastroenterología nos indican iniciar el antibiótico profilaxis. Claro. Pero ustedes deciden no usarlo, al menos ahora. Sí, doctor. Ok. ¿Y alguien más ha tenido pacientes? Nosotros, doctor, hemos tenido pacientes cirróticos. Y sí le hemos iniciado profilaxis. Uh-huh. ¿Pero habían sangrado o no? No recuerdo. Habían sangrado, sí. Sangrado varicial y estaba con ceftriaxona, ¿no? 7 días. Claro. Y, inclusive creo que desde emergencia, ¿no? Claro, venía ya de emergencia. No, y se continuó eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero puntualmente y efectivamente, ¿no? La indicación de usar ceftriaxona puntualmente, ¿no? Porque otro antibiótico, en estos casos, ¿no? Hablo de estos casos, ¿no? Aunque no me extrañaría que en unos años le indique el meropenem, ¿no? Pero en estos casos todavía sigue indicando los de gastro, como jalando flecha, ¿no? Y sinceramente, yo no había leído estos artículos antes de la profilaxis antibiótica, ¿no? En pacientes con hemorragia, en cirrosis, pero vino una novedad, pues, ¿no? No me acuerdo si cuando era R1 o R3, o ya de asistente, ¿no? Estoy hablando ya casi 10 años, un poco más. Y bueno, dije, ya, continúan, pero no eran muchos, al menos los que teníamos, y seguía como un tema de un paradigma, ¿no? Y continuaba. Pero en algunos casos, efectivamente, como menciona Claudia,
decidíamos no usar antibióticos, ¿no? Porque no veíamos que hubiera algún cambio, ¿no? Y no pasaba nada. Nos infectaban. Igual venía gastro y decía, pues, el antibiótico. No lo usábamos. Eso fue antes, les hablo de la época pre-COVID, ¿no? Ya después de la época COVID y con la carga de pacientes, ¿no? Les digo esto porque antes solamente teníamos a cargo, ¿no? Los equipos eran máximo de 10 pacientes, teníamos un R1, un R3, un interno, un externo, y se podía hacer una visita académica, podíamos discutir, revisar bastantes cosas, ¿no? Ahora, en estos pocos meses, ¿no? Antes de volver a la pandemia de nuevo, aún así teníamos mucha carga, ¿no? Y peor, en esta última quincena, más aún, ¿no? Entonces, como que no discutíamos muchas cosas. Entonces, en los que vienen puramente, ¿no? Con hemorragia digestiva solo, hablo de solo hemorragia digestiva por varices en cirrosis, había la discusión, ¿no? Efectivamente, de si tiene o no. Y por eso nos interesó este artículo que buscó María Luisa, ¿no? Pero hay un problema, y que lo mencionó en la discusión, ¿no? De los autores, ¿no? Hay un problema con estas conclusiones. ¿Cuál sería un problema como para tomar estas conclusiones literalmente a rajatabla? En cuanto a aplicación de estudios, uno debe leer muchas cosas, ¿no? Y más que el número de la muestra, porque eso es relativo, ¿no? ¿Cuántos pacientes, bueno, crees tú que si se incluyeron en el estudio de salbutamol en manejo de hipercalemia? No sé. 100, 200, 300, 50. 50, ya. No, fueron menos de 30. Y ya no hay estudio de eso, porque ya se aceptó esa evidencia, ¿no? Esa verdad. Y los estudios antiguos, peor todavía, son de menos cantidad. Entonces, el tamaño de la muestra en sí no es tanto el factor para decir que un estudio sirve o no sirve. Disculpe, doctor, otro de los temas que mencionó la doctora fue de que, como era un estudio observacional retrospectivo, y también tuvo que ser analizado la decisión de cada médico, podría haber un sesgo, ¿no? Porque estaba condicionado a la decisión. Todos los estudios que no son doble ciego randomizado tienen posibilidad de sesgo, para comenzar. Pero si vamos a esperar para hacer algo por una persona que tiene una enfermedad, estudios doble ciego controlados, la gente puede seguir muriendo. Para eso son estos estudios retrospectivos. No, primero observacionales, después retrospectivos, después con comparación, después ciegos en un solo brazo, después, y así puede ir avanzando. Pero no debemos desdeñar ningún resultado, ¿no? A ver, antes de avanzar en esta afirmación. Doctor, ¿puede ser el valor P? Que no, al contrario, ¿no? El valor P nos dice que no es significativo. No, ese no es el problema. Pero quiero primero desmitificar algo del tamaño muestral. Estos son los estudios del antibiótico profilaxis en cirrosis. Está publicado acá, lo pueden buscar. Y miren desde cuándo están, ¿no? La época 85, 92, 2004. Pero miren los tamaños muestrales, ¿no? 68, 72, el máximo por acá tiene 120 en cada grupo, ¿no? Gente que recibió antibiótico y gente que no. Y múltiples antibióticos, ¿no? Esto es de un metanálisis. Y acá demostraron diferentes tasas de infección solamente, ojo, ¿no? Acá, ¿cuál fue el origen de esta recomendación de uso de antibióticos en sangrado? Fue prevenir infección. Ya de ahí se alargó a hospitalización y de ahí se alargó a muerte. Claro, una infección te puede hospitalizar, lo cual te puede traer complicaciones e inclusive te puede matar, ¿no? Pero el origen es la infección. O sea, mejor dicho, el objetivo principal fue disminuir la infección. Y acá ven diferentes, ¿no? Tamaños muestrales y también diferentes esquemas antibióticos. Algunos comparando sin antibióticos y otros comparando con algún otro antibiótico. Pero vayamos al original, ¿no? Este es del 85, y ahí van a haber dos comentarios que vamos a mencionar. Esto es la tasa de infección, la probabilidad, ¿no? De infección versus ceftriaxona versus norfloxacina. Miren los tamaños muestrales.
y que demostraron a 10 días, miren, que había disminución, ¿no?, en este estudio, pero ojo, de 1985. Esta es la población de ese estudio, la edad, pero miren, ¿no?, otra variante, ¿no? En esa época había más cirrosis por alcohol, a diferencia de nuestra época, en primer lugar. Habían pacientes más Child B y Child C. ¿Qué más había? Pacientes con más ascitis, más de 80%. Y creo que la población es diferente, probablemente, a la que tenemos ahora. Y esto de otro estudio, me olvidé poner la bibliografía abajo, en la cual es del metaanálisis, ¿no?, que pone todos los estudios y la posibilidad de sesgo, ¿no? Y varios tienen posibilidad de sesgo. Acá, ninguno es ciego y pocos hicieron el análisis de intención a tratar y casi ninguno hizo cálculo de tamaño muestral. Fueron simplemente pacientes consecutivos, ¿no? El origen, ¿no?, de este paradigma de dar antibióticos es de este estudio, 84. Y ahora sí vamos al tema de este artículo de María Luisa, ¿no?, que es el tema de, en primer lugar, ahora, ya en esta época, con toda la sofisticación, ¿no?, que tenemos, en primer lugar, ahora se actúa más rápido, ¿no? No solo para el tema de detectar pacientes con cirrosis, sino para prontamente hacerles la endoscopía y, si amerita, la ligadura, ¿no? Y lo otro es que el problema acá de este estudio, o de poder tomar conclusiones a rajatabla, no es tanto el tamaño muestral, sino es el número de eventos, ¿no? El número de eventos es muy bajo. O sea, 2 y 3, o sea, un porcentaje de 2%, un porcentaje de 10% es poco como para poder dar una significancia, ¿no? Hablando de este estudio, ojo, pero ya nos da luces de que más o menos es similar, ¿no? Es similar la tasa de infección, ojo, que es el origen de dar una profilaxis antibiótica, porque una muerte puede ser por otra cosa, salvo que lo controles en un ensayo doble ciego controlado. Yo no puedo decir si estos pacientes que murieron más en una profilaxis fue por infección o no, puede haber muerto por otra cosa. Y el resangrado no tendría ninguna lógica, ¿no? Usar yo antibióticos y el paciente no sangre, ¿no? Pero acá lo he incluido, pero igual, solamente un caso. Igual, la admisión a emergencia tampoco podemos saber si es por resangrado o por infección, ¿no? Entonces acá lo que debemos tomar en cuenta es la infección. Y 2 casos, y 3 casos es muy poco. Muy poco como para poder decir que, en primer lugar, ojo, ¿qué podría decir yo con este hallazgo? Más que el tema de que funciona o no funciona la profilaxis. Que la tasa de infección en pacientes con cirrosis consagrada es baja. 2% acá y 6% acá. Entonces, yo dar antibiótico a una probabilidad de infección de 2 o 6% no tiene mucho sentido, ¿no? Nuevamente, estamos hablando de esta época, no estamos hablando del 1985. El primer artículo fue del 85. Y el que yo le mostré, perdón, era del 2006. Disculpe. El que yo le mostré era del 2006. Entonces, en estas épocas, o hace poco tiempo, o sea, tener una infección, un paciente con sangrado digestivo, es poco probable. Entonces, si es poco probable que yo tenga infección, dar antibióticos como profilaxis, obviamente no va a tener sentido. Muy probablemente, si yo acá aumento el número de pacientes en ambos grupos, probablemente la diferencia sea igual, probablemente, pero no podemos afirmarlo acá. No sé si me entienden lo que les quiero decir. Sí, sí. Que es diferente, ¿no?, a otros casos, ¿no? A ver, ¿qué se me ocurre? Alguien, por ejemplo, que es sometido a una cirugía, por más asepsia, antisepsia, hay varios casos de infecciones de sitio operatorio, etc. Ojo, ¿no?, cuando uno analiza un artículo también es importante esos detalles. No solamente irme del objetivo a la conclusión y paso por todo lo demás, ¿no? Para ir terminando este tema, otro análisis es también que debe hacerse de la población, ¿no? ¿Puedes mostrar la primera tabla, María Luisa? Si bien la edad promedio es similar, acá ven que el porcentaje, lo que hablábamos de alcohol, ¿no?,
cirrosis por alcohol, a diferencia del otro estudio, es menos del 50%. NASH pone en 4, pero yo diría que el NASH está incluido en otro, ¿no? Y el Child, acá también hay Child A, ¿no? A diferencia del otro estudio, ¿no? Entonces, siempre uno debe aplicar los resultados de alguna investigación si mi paciente cumple con los criterios de inclusión del estudio que yo quiero aplicar, ¿no? Acá sí incluyeron varias clases de Child, ¿no? O sea, sí, de acuerdo al Child, yo sí podría aplicar estos resultados. Pero los estudios anteriores que les he mostrado tendrían que ver en qué población fueron demostrados, ¿no? Pero debemos partir siempre. Si yo quiero prevenir una infección, debo ver si esta infección es frecuente. Si no es frecuente, no tiene sentido dar antibióticos. ¿Por qué? Ya lo mencionó algo María Luisa y creo que lo tenemos todos en la cabeza, pero siempre es bueno explicitarlo, por decirlo así, ¿no? Porque debemos evitar en la medida de lo posible las profilaxis, si es que no son necesarias. La resistencia. Claro, ¿no? La profilaxis innecesaria da resistencia a antibióticos, efectivamente, ¿no? Es más o menos lo que ocurre, ¿no? Con los pacientes que no está infectado, ¿no? Le doy antibiótico, va a desarrollar resistencia. Yo voy a querer usar ceftriaxona y ya no voy a poder usarlo, porque va a ser resistente. Y por eso es que ahora tenemos E. coli B, ¿no? Y ya estamos teniendo pseudomonas resistente a carbapenems. Ok, ¿alguna pregunta, duda, consulta de este tema en general, ¿no? De cirrosis, de sangrado y uso de antibióticos. A ver, Carolina, 2 o 3 conclusiones finales en tus propias palabras de esta investigación o de este tema que hemos discutido, no solamente de lo que haya expuesto María Luisa, de los cuadros que tú hayas visto nada más, sino de todo lo que hemos hablado en estos minutos. Ok, bueno, en primer lugar que no deberíamos dar rutinariamente antibiótico terapia profiláctica en pacientes con hemorragia digestiva alta varicial. Otro punto es que se ha demostrado que más bien la intervención oportuna y la terapia endoscópica o escleroterapia nos están dando mejores resultados en los pacientes que han presentado hemorragia digestiva de tipo varicial. A ver, vamos por partes. A ver, cuando uno analiza un artículo, no debe hacerlo a ciegas. No debe simplemente, le dije hace un rato, no debemos ir de frente a las conclusiones a rajatabla. Debemos hacer un análisis crítico. La idea de esta revista de revistas es eso. Ir desarrollando el análisis crítico de todo lo que leamos, de todo lo que escuchemos. Y punto aparte, incluyendo redes sociales también, ¿no? Y ustedes que son científicos o van a hacerlo más todavía, tenemos que hablar así, ¿no? En la bibliografía científica hay infinidad de estudios. Yo no desdeño ninguno, salvo que nos inventen datos y eso es imposible saberlo, ¿no? Es imposible saberlo aún, ¿no? En revistas científicas de nombre, ¿no? Ha pasado puntualmente el año pasado, ¿no? Con el tema de la hidroxicloroquina y el Lancet, ¿no? Pero ya, si un estudio ha sido publicado y me ha dado resultados, no son desdeñables, yo tengo que tomarlos con pinzas. Entonces, vuelvo a repetir, si yo estoy hablando de profilaxis antibiótica, mi prevención es infección, no es resangrado y no tiene lógica. No es tanto resangrado, nuevamente hablando de esto. Ahora, que el sangrado pueda pararse más con, obviamente, métodos, sea de ligadura o sea de escleroterapia, eso es otra discusión. Y es algo lógico, quizá, pero hay que hablarlo con datos. Pero acá no ayuda a esto. Acá han metido, y es el tema de los retrospectivos, ¿no? Cuando uno se aventura en hacer un análisis de base de datos, a veces mete cosas que no debe meter. Yo podría meter acá, sí, ok, hospitalizaciones, pero por ahí tengo que hablar en limitaciones, que la hospitalización puede no ser por infección, puede ser por otra cosa. Puedo hablar de readmisiones también, pero con la misma limitación, pero sangrados en sí, usar un antibiótico, aunque igual, como le digo, debemos buscar otra bibliografía para hablar de eso, no tiene sentido en el tema de resangrado, ¿no? Entonces, acá vamos al tema de la infección. No se necesitaría, perdón, disculpen, usar antibiótico como profilaxis, partiendo de que es poco frecuente y partiendo de estos hallazgos iniciales
de que no hay diferencia en ambos grupos en tasa de infección. Son bajas igual. Entonces, por ese lado. ¿Y por qué? Porque existe riesgo de resistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo, y eso no es un problema simple, ¿no? Entonces, no usen antibióticos, salvo que demuestren infección. Si demuestran infección, sí, pues no queda otra que usar antibióticos, aunque nuevamente deben siempre cultivar, ¿no? Hay gente que se va de frente a meropenes y no mal cultivo, ¿no? Uno debe siempre cultivar. Lo más probable es que salga negativo, de acuerdo, pero si no sale positivo, nos ayuda a dirigir la terapia, aunque sea después de 5 días, pero no vamos a estar después de 20 días siguiendo dando meropenes en banco.